A lo largo de los últimos años, hemos ido viendo los peligros que representan los narcisistas para la salud mental de las personas que los rodean. El efecto que produce que un narcisista entre en tu vida es devastador. Esa necesidad acuciante de obtener combustible narcisista transforma a este sujeto en un destructor de relaciones humanas. Él solo consigue una relativa satisfacción cuando provoca el dolor y el sufrimiento en los demás. Hoy vamos a ver 9 indicaciones que, si las sigues, te permitirán repeler al narcisista y estar a salvo de sus maquinaciones. En primer lugar, cuidado con la manipulación. Ya conocemos la afición del narcisista por dar vuelta a la realidad para conseguir aquello que quieren. Las personas narcisistas pueden utilizar tácticas de manipulación para conseguir controlar tu vida. Trata de prestar atención a cada detalle cuando interactúes con personas narcisistas. Algunas tácticas comunes de manipulación que suele usar el narcisista son las siguientes. Dejarte hablar a ti primero para ver lo que tienes que decir y después usar tus propias palabras en tu contra. Usar hechos, estadísticas y cifras abrumadoras para hacerte sentir que estás equivocado. Hablar con un tono alto o gritarte para imponer sus criterios. Obligarte a tomar una decisión en el momento y que no tengas tiempo de reflexionar. Burlarse de ti o hacerte sentir menos capaz. Juzgarte o criticarte constantemente. Aplicarte la ley del hielo. Insistir constantemente en que no sabes de lo que hablas. Hacerse la víctima, fingir o exagerar problemas de salud o incluso culparte por su infelicidad. En segundo lugar, la independencia emocional. Las personas que son codependientes tienden a buscar la aprobación de las que se encuentran a su alrededor. Esta necesidad de aprobación puede hacer que internalicen los sentimientos de los demás. Como resultado, es posible que se sientan obligadas a hacer cosas para que las otras personas se sientan mejor. Esto es algo que atrae a las personas narcisistas, por lo que es importante evitar este comportamiento. La próxima vez que te encuentres con alguien que está molesto o visiblemente contrariado, recuerda que no tienes por qué empatizar con él, que los sentimientos de cada persona son suyos y ha de manejarlos él mismo. En tercer lugar, aprende a decir no. Las personas que rara vez dicen no son las favoritas de los narcisistas. Esa es una señal que indica al narcisista que es fácil aprovecharse de una persona. Para evitar que se aprovechen de ti y abusen de tu bondad, trata de aprender a decir no sin sentirte culpable cuando las personas te pidan hacer cosas que tú no deseas hacer. Trata de recordar que tu tiempo, energía y deseos importan. Si no quieres hacer algo o no tienes el tiempo para hacerlo, entonces tienes el derecho a decir que no. No debes ofrecer excusas o disculparte cuando digas que no. Es tu derecho. Tan importantes como los deseos de la otra persona son los tuyos. En cuarto lugar, valórate. Las personas que tienen tendencias narcisistas pueden sentirse atraídas por las personas que buscan validación o aprobación de otros. Si por lo general te sientes inseguro y necesitas que otras personas te digan que has hecho algo bien, entonces esto puede indicar que dependes de los halagos y comentarios de otras personas. Esto puede facilitar el control de una persona narcisista sobre ti. Trata de valorarte a ti mismo en lugar de buscar la aprobación de los demás. Por ejemplo, si te promueven en el trabajo, entonces felicítate a ti mismo en lugar de llamar a otra persona de inmediato. Mírate en el espejo y di: «Lo hiciste, estoy muy orgulloso de ti». También puedes intentar mantener un registro de tus logros como parte de ese ejercicio de autovalidación. Cada vez que tengas éxito en algo, anótalo en tu diario. Incluso puedes escribir una nota de felicitación breve en el diario para remarcar este logro. En quinto lugar, limita los elogios. Los narcisistas tienden a esperar elogios de otras personas. Es posible que hablen acerca de sus logros y esperan ansiosos a que hagas un comentario elogioso. Sin embargo,
¿Ofrecerles elogios constantes hará que un narcisista quiera pasar más tiempo a tu alrededor e incluso trate de manipularte para conseguir tus alabanzas? Para evitar atraer al narcisista, guarda los elogios para las personas que crees que los merecen verdaderamente. Si alguien habla y habla acerca de un logro, entonces puedes reconocérselo y luego tratar de cambiar de tema. Por ejemplo, puedes decir algo como: «Eso es increíble, bien por ti. Yo también logré varias cosas geniales esta semana. Oye, ¿viste las noticias locales la noche anterior?». En sexto lugar, haz críticas constructivas. Es posible que un narcisista se sienta disgustado al momento de escuchar una crítica porque esto puede interferir en su sentimiento de superioridad. Una manera en que puedes hacerle saber a un narcisista que no pasarás por alto sus errores o faltas es ofrecerle críticas constructivas cuando la situación lo merezca. Hacerlo de vez en cuando puede hacer que esa persona narcisista te evite. No critiques a las personas por el simple hecho de criticar. Por ejemplo, no digas cosas malas o groseras como: «Ese vestido te hace ver gorda» o «Tu representación en la obra fue un auténtico desastre». Asegúrate de que siempre tengas algo útil y constructivo que decir si decides ofrecer tus críticas a esa persona. En séptimo lugar, aprende a manejar el enojo. Es posible que los narcisistas te hagan sentir enojada algunas veces, pero es importante evitar las maneras no saludables de enfrentar este sentimiento. En su lugar, encuentra una salida saludable para expresar cualquier sentimiento de ira que haya sido causado por una interacción con un narcisista. Algunas cosas que puedes probar pueden ser hacer ejercicio como correr o andar en bicicleta, escribir un diario acerca de tus sentimientos y de cómo los manejas, participar de actividades creativas como pintar, tejer o cocinar. En octavo lugar, fija límites claros. El narcisista tiene una tendencia permanente a abusar de las personas que le rodean. Establecer y mantener límites saludables puede hacer que sea sencillo para ti enfrentar a un narcisista que posiblemente espere que lo hagas todo por él. Piensa acerca de tu relación con esa persona y determina las cosas que te hagan sentir cómodo y hasta dónde estás dispuesto a llegar. Por ejemplo, si la persona es un compañero de trabajo que por lo general divulga información personal que te hace sentir incómodo, entonces tienes todo el derecho de decirle a esta persona que deje de compartir esas cosas contigo. Trata de decir algo como: «No me siento cómodo con esta conversación. ¿Podemos hablar de otra cosa?». Recuerda que tienes el derecho de decirle a otras personas lo que es aceptable o no es aceptable para ti. No dejes que la culpa o el miedo eviten que les hagas saber cuáles son tus límites. En noveno lugar, practica la relajación. Enojarte con facilidad y no ser capaz de calmarte también son rasgos que las personas narcisistas pueden buscar en otras personas. Estos rasgos indican que eres más fácil de controlar porque confías más en otras personas para que regulen tus emociones. Por lo tanto, es importante trabajar en tu habilidad para calmarte cuando te sientas enojado. Una manera en que puedes hacerlo es aprender técnicas de relajación. Algunas buenas estrategias pueden ser la respiración profunda, el yoga y la meditación. Aprende a usar técnicas de relajación para calmarte cuando empieces a sentir que pierdes el control de tus emociones. Si sigues estas 9 reglas que te he indicado aquí, estarás poniendo una barrera que es difícil que un narcisista pueda cruzar. Recuerda que el narcisista siempre elegirá a la víctima más fácil. Cuantas más dificultades le pongas, más seguro estarás de no caer en sus redes. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.